Nosotros desde la Defensoría del Pueblo en el año 2015 instauramos una acción popular precisamente con el propósito de preservar y de proteger y garantizar los derechos afectados en estas comunidades, donde lo que se pretendía en ese momento a través de la acción popular era que se decretaran unas medidas cautelares de carácter preventivo. Pero ya hoy observamos, 9 años después, cómo se han ido consumando toda una serie de hechos, de desastres naturales que han acabado y han cegado la vida de muchas personas. Otras personas están desaparecidas, muchos bienes afectados, de manera de que observamos todo lo que se había anunciado. Esta es crónica de un desastre anunciado. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos estado monitoreando permanentemente y de manera ininterrumpida todas estas situaciones de riesgo a lo que está expuesto tanto la población de Quetame como la población de Guayabetal en el departamento de Cundinamarca. El año 2022, en septiembre del año 2022 específicamente, nosotros emitimos nuevamente las alertas, las alarmas correspondientes, precisamente para que las autoridades del orden departamental y nacional tomaran las medidas correspondientes para evitar esta clase de desastres naturales que hoy estamos viviendo, desafortunadamente, esta situación fatídica para muchas familias y sobre todo para las familias de este sector poblacional en el departamento de Cundinamarca.